Hola a todos, ya estamos aquí con otro vídeo y hoy toca ver, chicos, dos cubos de la LAN muy muy guapos y bastante esperados, ¿no? Venga, vamos a verlos por aquí, tengo un par de ellos. Uf, perdonadme hoy si no hablo con mucha energía o cosas de esas, que bueno, me sacaron el lunes una muela y es jodido, ¿vale? Que te saquen una muela, madre mía. El dentista me timó, me dijo que eso, dice, eso en 2 días estás bien, si eso no es nada, los huevos no es nada. Voy hecho polvo, ya han pasado ya, pues fue el lunes, estamos a jueves, y llevo la cara, pues la llevo todavía en chica. Pero bueno, venga, vamos a ver, yo creo que hoy ya medio puedo hablar un poquito mejor, porque ayer y antes de ayer es que estaba para que me diera algo. Y bueno, hoy ya volvemos a la carga con estos dos preciosos cubos, que serían los dos de la LAN, ¿vale? Muy económico. Este, venga, vamos a comenzar viendo este, porque este impresiona bastante más. Este es muy sencillo de resolver, ¿vale? Es muy, muy sencillo. Y esto, claro, al verlo así a primera vista, uno puede pensar, ¿y cómo gira? ¿Por dónde gira? Porque, ¿veis por aquí los cortes? No es lógico, ¿vale? Pero está muy guapo, ¿vale? ¿Veis qué patas se le quedan así? Es como un Ready Cube, ¿vale? Es igual que el Ready Cube o que el Evgenix Curvidino. Lo único que sin centros, claro. Bueno, es como esos cubos, tiene el mismo número de piezas que el Ready, pero tiene distintas formas las piezas, ¿vale? Aquí tiene como un patrón de corazones que, bueno, que le da una estética al cubo muy bonita. Pero realmente es como un Ready. Tenemos giros de 120 grados en todas las esquinas, ¿veis? Un giro de 120 grados. Y bueno, tenemos las esquinas que no se pueden permutar, tan solo tienen orientación. Y luego tenemos estas piezas que serían las aristas, que veis, amarilla, verde. Y vale, esto es indivisible, ¿vale? Esto no lo llevamos por donde lo llevamos, siempre va a estar el corazón este amarillo, verde junto. Pero bueno, eso en un Ready también pasa con una arista, ¿no? Que una arista tiene dos colores. Nada, es muy sencillo, es muy entretenido y te puede pegar algún bocado en el dedo. ¡Ah! Cuando abro mucho la boca es que todavía me pega el latigazo, chicos. Esto es un agobio. Pero bueno, yo espero que para este fin de semana ya estar medio bien. A ver, veis, aquí, si vas así descuidado, aquí te puedes pillar el dedo, ¿vale? Y a mí, ¿veis? Aquí algún bocado te puedes dar. Pero nada, creo que es un diseño súper interesante. Venga, vamos a desmontarlo. Gira muy bien, ¿vale? Gira muy bien y es muy bonito. Con los patrones estos de corazones. ¡Ah! ¿Veis? Ahí me he vuelto a pillar el dedo. Esto estoy hecho un pupa, ¿vale? No valgo un duro últimamente. Esto, qué giro. Venga, vamos, por aquí. Hay que girarlo con ojo, ¿vale? Si lo giras a lo loco y te pillas el dedo, te puede hacer algo de daño, ¿vale? Porque esto pincha. ¿Veis aquí? ¿Cómo está aquí el garfio este? ¡Qué bárbaro! Vale, pero bueno, para rascarte la yema del dedo también sirve. Venga, vamos, por aquí, y bueno, nada, muy bonito, ¿eh? Un cubo muy, muy, muy bonito de la LAN. También creo que es algo más, bueno, no sé si es más económico que el Ready, creo que vale lo mismo que el Ready Cube, ¿vale? Creo que es lo mismo, pero bueno, está genial. De calidad está muy bien, ¿eh? Un cubo de la LAN nuevo, y bueno, la LAN ahora y prácticamente todas las marcas hacen ya los cubos con bastante más calidad. Y nada, este está precioso, pero precioso. Que lo vamos a dejar por aquí, porque bueno, tampoco hay mucho más que ver, no es muy sencillo de resolver. De hecho, como veis, por mucho que yo lo haya girado, las esquinas, ¿vale? Con tan solo hacerlas así, ponerlas todas, a ver, ¿veis? Aquí ya tengo estas cuatro esquinas orientadas y ahora ya nada, es bastante fácil, ¿no? Insertando, ¿veis? Por ejemplo, blanca-azul, pues nada, ponemos la blanca-azul, subo-subo, bajo-bajo, ¿vale? Lo típico de todos estos cubos, de subo-subo, bajo-bajo, a ver. ¿Veis? Nada, ahí ya lo tendríamos. Y así se va construyendo todo. De hecho, al final del vídeo, si queréis, lo resolvemos. Luego me lo decís, ¿eh? Tú dilo. Que a lo mejor te digo, ¿eh? Vale, y este sí que es el guapo. Es el... ¿Cómo se llamaba esto? Flower Copter. El Flower Copter de Dalimu, ¿vale? Que este es el primer cubo... Tiene muchos diseños, ¿vale? Tiene este diseñador Dalimu, tiene varios diseños por ahí colgados por internet, por YouTube, hechos con impresoras 3D y todo eso, pero ninguno se había producido en serie o en masa, ¿no? Y ahora la LAN le ha comprado un diseño, bueno, habrá llegado a algún acuerdo con él, supongo, y han hecho esta colaboración, ¿no? Para sacar el Flower Copter, que realmente es como un Curvicopter, ¿vale? Un Curvicopter, ¿veis? Giraría de aquí igualmente. Tenemos giros de 180 grados en todos los bordes, pero además de los típicos giros de 180 grados en todos los bordes, tenemos giros de 120 grados en las esquinas, ¿vale? Que sería como esto, como si fuese un dino, ¿vale? Este giro. Entonces,
Vale, yo creo que es muy interesante. Todavía no me he enfrentado a él todavía. Me voy a enfrentar, voy a intentar resolverlo antes o después. Y creo que más o menos tengo una idea de más o menos cómo resolverlo. Porque, por ejemplo, todas estas aristas gordas, ¿vale? Bueno, esto se deforma muchísimo, ¿vale? Si le tiramos a Jambling, a ver. Vale, ¿veis? Si le tiramos a Jambling esto se deforma muchísimo. Lo primero sería devolverlo a la forma cúbica. Y una vez esté en la forma cúbica, ya sería analizar un poco el tipo de piezas que tenemos y encontrar algoritmos que nos cambien esos tipos de piezas. Por ejemplo, venga, vamos a, por ejemplo, estas aristas de aquí gordas. Si hacemos el típico algoritmo de subo, subo, bajo, bajo, pero cogiendo así todo el borde entero, ¿vale? Vale, ¿veis? Cambia. Tres de estas aristas, hemos puesto la que estaba aquí, la hemos traído aquí, la que estaba aquí, la hemos traído aquí, la que estaba aquí, la hemos traído aquí, ¿no? Lo típico. Y aparte, bueno, claro, aparte permuta varios pétalos, pero bueno, haciendo primero este algoritmo podríamos arreglar en primer lugar todas estas aristas, ¿vale? Todas estas piezas que hacen de aristas. Venga, vamos a devolver esto a su sitio. Vale, luego hay otro algoritmo, vamos a verlo. Que si, por ejemplo, vale, este cubo gira bien, pero tiene que estar bien alineado. Si no está bien alineado, los pétalos se cuelan, se enganchan con otras piezas y todo eso. Que realmente es normal, ¿vale? Que tenga limitaciones el diseño. Vale, por aquí se habrá enganchado alguna. Vale, es normal que tenga las limitaciones por la cantidad de piezas. Vosotros mirad la cantidad de piezas que hay aquí en un espacio tan pequeño. Y encima de todo, piezas alargadas, finas, con picos, que se deforma, gira demasiado bien, ¿vale? Para el diseño incluso. Vale, ya hemos visto cómo intercambiar estas piezas, ¿no? Bueno, eso es lo que yo he deducido. Ahora, otro tipo de piezas, ¿vale? Si hacemos los típicos giros de los bordes, ¿vale? De un curvicoste, de ir cambiando así. Lo hacemos tres veces, ¿vale? Lo mismo de antes. La que estaba aquí la hemos puesto aquí, la que estaba aquí la hemos puesto aquí, la que estaba aquí la hemos puesto aquí. Pero así podríamos, ¿no? Haciendo conjugaciones, intercambiar estos pétalos, aunque también se cambian esquinas, pero bueno, las esquinas para el final. Ir colocando estas de aquí, ¿vale? Esta, todas estas piezas, ¿no? Podríamos ir colocándolas con ese tipo de giro, ¿vale? A ver, vamos a devolverlo. Entonces ya tendríamos, claro, podríamos colocar en primer lugar todas las aristas, a continuación todas estas. Nos quedarían los pétalos y las esquinas. Los pétalos, hay un algoritmo muy sencillo, porque esto, lo guapo es que hace jambling por todos lados, ¿vale? Si yo le doy aquí, dejo el giro de 120 grados, ¿vale? Lo dejo a la mitad. Subo, bajo, devuelvo y corrijo. A ver. Vale. ¿Veis lo que hemos hecho? Se intercambian tan solo pétalos. Entonces, si empezamos como yo he dicho, que sería ordenando estas piezas, luego ordenando todas estas, y luego con este algoritmo ordenamos todos los pétalos, tendríamos todo el cubo, ¿vale? A falta de las esquinas. Esto es en teoría, ¿vale? Esto es lo que yo he deducido así, nada más que mirándolo y dándole algunos giros. Luego, a la hora de enfrentarme a él, ¿no? Pues bueno, ya seguro que me da alguna sorpresa. Pero vale, veis, así se intercambian tres pétalos y se desorientan dos. Que la verdad es que está muy, muy interesante, ¿vale? Vamos a corregirlo, subo, doy, bajo, devuelvo. Porque tenemos dos tipos de jambling. Seguramente será más complejo de lo que yo he dicho. Y seguro que da sorpresa y de todo. Porque así, vale, así podríamos permutar los pétalos, pero se nos quedarían en su sitio desorientados y todas esas cosas. Teníamos ese jambling y este. Es que es una caña. El cubo es, vale, es súper ingenioso el diseño este. Y bueno, ya se nos quedarían las esquinas, que supongo que será como en el curvicoste. A fuerza de darle giro a un borde y a otro, al final permutarás tan solo esquinas. Nada, considero que está muy interesante. Este todavía no lo voy a desmontar. Todavía quiero probar algunas cosas, a ver si consigo permutar algunos pétalos sin desorientarlos, ¿vale? Porque ahí todavía eso me raya un poco, porque sí, con lo que yo he dicho, quizá consiga llevar todas las piezas, pero los pétalos se van a quedar desorientados. Ay, me estoy cansando de hablar, puta muela. Y nada, vale, me quedaría... Vale, bueno, están los dos muy guapos. De los dos, yo personalmente este lo considero mejor y más original y más todo. Porque bueno, porque esto al fin y al cabo, sí, es muy bonito, está muy chulo, pero ya tenía el Rubik's Cube y al final es la misma solución. Que de hecho, venga, vamos a resolverlo, porque es que es súper sencillo. Por ejemplo, venga, vamos, blanca, verde, ¿dónde va? Va, vale, tenemos que ir, ¿no? Tenemos que ir llevándolo un poco, blanca, verde. Queremos ponerla aquí, vale, pues nada, hago esta conjugación. A ver dónde hemos dicho que iba. Vale, está. Mejor la pongo aquí, vale, y ahora subo, subo, bajo, bajo, ¿vale? Porque va de aquí a aquí, ¿veis? Blanca, verde, nada, pues la coloco la blanca, verde en su sitio, subo, subo, bajo, bajo, si es que no tiene nada.
y la blanca roja, que bueno, está por aquí, pues igual me la voy llevando por todo el cubo si hace falta, ¿no? Hasta que esté aquí. Vale, ya de aquí la subo a su sitio. La subo a su sitio, pues nada, subo, subo, bajo, bajo, aparto, que sencillamente se ve claramente. A ver, vale. Vale, aquí las tendríamos ya todas, todas las de arriba. Ahora, venga, vamos a orientar estas esquinas. Que tan solo es orientarlas, veis, girando sobre sí mismo, se orientan todas. Y ahora vamos a hacer el nivel central. Esto ya a modo medio tutorial, que es muy fácil. La azul naranja, pues nada, pongo la azul naranja en su sitio, aparto, a ver. Vale, cuidado, cuidado. Veis, claro, no puedo poner, si pongo la azul naranja en su sitio, se queda todo, nada, eso no me vale. Pues lo que tengo que hacer es, esta la paso aquí, a ver que yo me aclare. Esta la paso aquí. Vale, la voy a poner aquí, por ejemplo. Y ahora, como la tengo que poner aquí, hago esta conjugación y ahora sí. Subo, subo, bajo, bajo. A ver, así no. Así, así. Subo, subo, bajo. Bueno, no tengo que hacer ese último bajo porque se anula. Vale, azul, naranja. Otra. La verde, roja, que iría aquí. Pues nada, más de lo mismo. Pongo esta aquí y ahora subo, la subo a su sitio. Bajo, bajo. ¿Qué queda? ¿Qué queda? La azul, roja. Azul roja que va aquí, igual, veis, directamente aquí no me la puedo llevar, la azul roja. Entonces nada, me traigo aquí la azul roja y ahora hago el subo, subo, bajo, bajo. Subo, subo, bajo, bajo, vale, por ahí. Y quedaría una, ¿dónde está? La verde naranja, nada, más de lo mismo. Me traigo esta aquí, creo que ahora, incluso ahora, quizás hasta se resuelve entero. A ver, subo, subo, bajo, bajo. Vale, no se ha resuelto entero, pero bueno, tenemos todo el nivel del centro. Y ahora la última, pues nada, miro, veis, naranja amarilla la pongo en su sitio y ya sí que es subo, subo, bajo, bajo. A ver, a ver, a ver, a ver, que no la líe. Ahora en el paso final, porque es, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, por aquí, es por aquí. Subo. Me estoy liando, ¿eh? Y mirad que es fácil. Vale, venga, vamos a ponerla. Subo. Es que claro, es que sí, es que no puedo ponerla directamente porque se me queda todo hecho. ¿Qué está pasando aquí? Tengo que cambiar estas tres. Tiene que ser desde aquí. No. Así. A ver. Vale, vale, vale. Aquí es bajo, bajo, subo, subo. Por eso estaba yo tan, tan liado. A ver, va por aquí y ya lo tenemos hecho. ¿Veis? Es muy sencillo. Es un cubo muy bonito, muy sencillo y que gira muy bien. Ideal si estás empezando una colección y todo eso. Vamos, súper ideal. O si quieres enfrentarte, sabes resolver el cubo 3x3 y no sabes, no tienes ningún cubo que gire en torno a los vértices, nada. Este o el Ready, o el Dino, o el Epgeni Curvidino serían ideales. Y este, nada, este es una locura. Este tengo que investigarlo bien todavía porque, bueno, creo que lo tengo ya casi descifrado, ¿no? Pero me quedan algunas cosas. Entonces, quiero probar a ver si consigo permutar pétalos sin desorientarlos y todo eso. Que realmente, bueno, claro, pero pétalos solo, porque así cambia, se cambia, me lío. Que me callo ya que me lío y me está empezando a doler otra vez esto, ¿no? Que cuando hablo mucho, como tengo la cara todavía un poco hinchada... Pues bueno, pues jode un poco. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Aunque no haya estado tan animado como en otros. Pero bueno, yo creo que más o menos me ha salido ahí, ¿no? Nada, espero que os haya gustado y nos vemos en otro.